Muy buenas gente, muy buenas YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí el KB82, como siempre, bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos con Alan Wake, aquí en otro capi de Alan Wake 2. Volvemos a estar aquí pues en la misma, vamos a llamarlo, ciudad oscura, ¿vale? Cerca de la estación de metro de la caldera. Y bueno, ya sabéis que hemos estado explorando en el capítulo anterior pues ciertas cosas que son de relevada importancia, no solo en cuanto a las mecánicas, en cuanto a lo de las luces que debemos de robar una luz de un sitio para dosificarla, insertarla en otro, ¿no? Y ya sabéis de qué hablo, ¿no? De las luces que tenemos ahí en la bolsa. Y a ver si ya podemos, pues ya coger un poco el tranquillo de cómo va el tema de las luces. Que espero que sí. Yo creo que algo me he saltado, seguramente. Pero bueno, lo iremos viendo sobre la marcha, ¿vale? Seguramente. Esto es un escenario a la vez un poco grande, pero a su vez pequeño, porque está limitado, ¿vale? Está limitado y seguro que el truco tiene que estar por aquí. Bueno, gente, lo dicho, como siempre, ¿vale? Vamos allá. Como siempre, muchas gracias, siempre ante todo. Y perdona que me repita, pero como siempre hay que ser agradecido con lo que se tiene, por muy poco que tengamos, ¿vale? Así que bueno, muchísimas gracias, aún así, a la gente que se pase, ¿vale? Por gastar un poco de vuestro tiempo en ver el canal. Los vídeos o lo que sea, pero aún así, pues eso. Muchas gracias. Así que, bueno, gente, vamos allá. A ver, la caja de zapatos. ¿Podría dejar algo ya que estoy aquí? Bueno, tengo dos bengalas. Adhesivo... Espera. Apósito cicatrizante, son dos, ¿no? Sí, podría dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí en la caja de zapatos. Y así tenemos dos, vale. De momento bengalas, más que dos. Sí, vale, pues vamos a dejarlo ahí. A ver, por aquí hay cosas. A ver si me he saltado algo por aquí. Y en su día... No, vale. Vamos allá. A ver, exactamente. Esto es lo que os quería enseñar. Estos interrogantes. Estos interrogantes no sé qué son. Si son, bueno, serán cosas de interés. Pero y en el callejón ya estuve. En el callejón esto ya estaba despejado, todo esto. En el callejón. Y aquí también. ¿Veis? Mirad, lugar de interés. Y aquí. No lo sé, pero algo tenemos que... Me apetece hacerlo. Vamos a empezar por aquí, por la izquierda. Vamos a ver. Estoy justo al lado, casi. ¡Ah! Una flecha. ¡Ay, amigo! ¡Ah! ¿Y qué hay que hacer? Palabra de arreglo. Ah, palabras de arreglo. Vale, ya te las van marcando. Bueno, sé que estas palabras ya son... Modificaciones. Retiro de bienestar. Aumenta la salud máxima en un cincio. No. Aumenta la salud máxima de estar en los refugios seguros un 30. Y más y más misterios. Restaurante cuenta la salud máxima al descubrir una nueva palabra de poder. Bueno. Venga, esta. Perfecto. Vale. Ah, y ya desaparece. Vale, vamos al callejón. No, espera. Sí. Vamos al callejón. Me parece que en el callejón hay más. Si no, no hacemos nada. Vale, qué susto me dio, tío. Me cago en su madre el... Vale, vamos aumentando. Vale, tenemos que ir al final, por lo que parece, ¿eh? Nos hemos saltado algo al final. Son tres aquí, ¿eh? Espera. Vale, no hay nada por aquí, ¿no? No. Vamos. A ver si me salte algo. Vale, cuidado con estos. Perdón, tenía que estornudar. Vale, será por las flechas. A ver.
Anda, mira. No me he fijado. Vale, palabra de arreglo hallada. Ostras, vale. Entonces podemos ir mejorando cosas. Vale, pues ahora rayos divinos. Venga. Vamos a ir mejorando cosillas. Vale, ya lo voy pillando. Ya lo voy pillando. Vale. Pues esto es muy raro que me lo haya saltado, pero bueno, seguramente iría con prisas. Vale, vamos ahora a otro. Venga, corre. Pues es que salen y... Salen donde menos te lo esperas. Vale, ¿por dónde vamos? Venga, por aquí. Vale, está por aquí. Es un lugar de interés. Ostras, hombre, es que me los voy a explorar todos. Es que son habilidades, compis. Son habilidades que te dan así de esa manera y... Lo que pasa es que esto, ¿dónde está? Vamos a ver. Alan Wood. ¿Dónde está? Ah, mira, vale. Yo lo confundí. Claro, yo confundí esta flecha en seguir recto hacia aquí y que te dejaba una pista de esa caja, pero no. Vas mirando. Mira. Claro, amiguín. Ahora tenemos palabra de acción. ¿Qué tenemos? Aumenta el daño infligido a los enemigos que estén muy cerca en un 10%. Detección difícil. Hace que Alan sea un 20% más difícil de detectar para el enemigo. Cambio de tornas. Reduce el daño que inflige los proyectiles de la oscuridad. No sé qué es eso, proyectiles. Bueno, como no sé de momento lo que es, vamos a entre estos dos. Hace que Alan sea un 20% más difícil de detectar. Aumenta el daño infligido. Venga, este. Simple. De momento así. Muy bien. Vale, estas son las palabras, claro. Televisor, cosillas. A ver, ¿podemos meter ya cosas aquí? No, ¿no? No tenemos nada. Vale, siguiente. Vale, tendríamos que volver aquí. A ver. Tendríamos que volver por aquí. ¿Qué sería aquí? Ya, pero aquí no puedo entrar. Ah, míralo ahí. Ah, no puedo desde aquí verlo. ¿De qué tengo que acercarme o cómo? Vale, no puedo. Tendría que ser desde este lado. Claro. No puedo, ¿no? Vale. No puedo acercarme. No. Tendría que ir por arriba. Sí, tendría que ir por arriba. Vale, pues vamos a entrar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo. Había por aquí una puerta, ¿no? Por la que salimos. Esa, esta. Vale, algo seguramente me acabo de saltar, ¿eh? Por aquí seguro. Vale, lo que no sé si es aquí abajo o arriba. Vamos a ver. A ver si podemos ir. Vale, nosotros salimos por aquí, ¿no? Sí, vale. Más o menos me hago una idea. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay cositas? Ya. Partida guardada. Hombre, un guardado automático. Esto será por algo, ¿eh? Sí. Vale, cuidado, ¿eh? No lo sé.
aquí en la cabina. Algo por aquí hay, ¿eh? A ver, vamos a subir por aquí. No sé, ¿estará por aquí? Y no la vemos. Sí, tiene pinta de que es la de allí. Vale. ¿Y por aquí qué tenemos? Vale, tenemos una flecha. Vale, hay algo por aquí, ¿eh? Vamos a ir... ¿Ah? ¿Será esto? No. Vale, me apetece tomarlo. Vamos a tomar unos de estos. Y así tenemos la vida un poco más... ¿Qué pasa? ¿Señala algo aquí? Vale, pues algo hay aquí, tíos. Lugar de interés. Pero luego hay aquí algo. No sé si esto se... ¿Hay que moverlo o qué hay que hacer aquí? O esta ventana, ¿no? Y aquí me señala, aquí. Hasta no tengo ni la más remota idea, tío. Ah, míralo aquí, hombre. Vale. Vale. Palabras de guerra, vale, otra más. ¿Qué obtenemos? Punto y final. Aumenta el daño infligido por la última bala en la cámara del revólver. La última. Pintar la ciudad. Aumenta el daño de la escopeta de dos cañones. De momento no tenemos la escopeta. Con el lanzabengalas. Vale, esta es un poco más... Joder, esto, ¿eh? No sé. Vamos a darle a esta. A ver, es que de momento no tenemos ninguna de las armas, pero como no podemos... Ya sabéis, no podemos elegir dónde queremos gastar las habilidades. Te la ponen directamente en un apartado. Tiene que ser palabras de guerra, pues palabras de guerra. Vale. Pues guay. ¿Qué más tenemos por aquí? Lugar de interés. Espera, aquí hay algo más. Algo que no hemos... ¡Ah, vale! Es el de la gente. Vale, el lugar de interés tiene que ser el de la gente. Vale, el de los... Sí, hombre... Yo creo que tiene que ser ese. El agente de policía, el de los... Sí. Vale, porque aquí... Vale, nos queda el de la zona de aquí. Vale. Vamos. Enter. ¡Ostras, amigo! Esta es la luz que nos quedaba. Esta es la luz que nos quedaba. Vale, ya decía yo que por qué no estábamos atascados. Fijaros lo que hace esto. Vale, vamos a abrir. Abrimos por aquí, vale. Y así mucho mejor. Vale. A ver, vamos aquí dentro. Vale, no podemos entrar. ¿Y cómo se entra, tío? No tenemos ningún... Vale, no me gusta esto, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Sube! No subirá, ¿no? Espera, espera, es que... Ahí. Hostia, 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 tío.
Ya decía yo que pensé que nos estaban atacando y no. Vale, vale. Ah, vale, ahora ya podemos entrar. ¡Qué cabrón, tío! Aquí. ¡Hostia! ¡Corre! ¡Ostras! Nos han dado... caña, tío. Vale. Vamos a tomar uno de estos. Vale. Vale, la flecha esta es de... vale. Tablero de trama. No. En las palabras, eso. Vale, aquí tenemos palabras de arma. Bien, brinda un 5% de probabilidad de no consumir munición al disparar. Al disparar el revólver. Aumenta la fuerza de retroceso de la escopeta. No tenemos escopeta de aumento. Aumenta el área de efectos de las proyectiles de lanzamanegales. Vale. Esto. Me interesa. Vale. Pues nos piramos. Vale, ¿qué más hay? Vale, la zona de interés. Espera, espera, aquí al fondo. Otra cosa. Es aquí mismo, mirar. Ya para ello. ¿A subir la escalera o...? Hay una zona de interés aquí que no sé qué es. No sé, tío. A ver si hay que iluminar algo por aquí. Ya, directo arriba. Pero aquí ya estuve. Yo creo que tengo que subir, ¿eh? Vale. Vale, gente, voy a ir allí. Voy a ir arriba otra vez, yo creo, ¿eh? Vamos allá. Vale, a ver, amigo, ¿tienes algo por aquí? Vale, no, yo creo que aquí no pintamos nada, ¿eh? Vale, era por si el tío a lo mejor... no sé. No. Es que fijaros, es el actor este. Sí, hombre, no me acuerdo cuál es el nombre, pero bueno, os pongo una foto ahí, un momento, ahí arriba, aquí arriba mío, para que veáis quién es. Pero sí, me suena un montonazo este tío. Vale. No me acuerdo del nombre, ¿eh? Pero salió en muchas series. Lo que pasa es que le perdí mucho la pista. Vale, a ver. ¿Dónde vamos? No sé ya por dónde ir, tío. Sí, siempre, sí, tengo salida, sí. Vale, vámonos. Vale, a ver, pues gente, estoy aquí de nuevo. He ido otra vez, ¿vale? Perdonad el corte, pero he ido a hacer ahí... bueno, desde aquí con el amigo y no había nada más. Pero dice que aquí hay algo nuevo. No sé. Tu ubicación. No sé. Aquí puede haber cosa... ¡ah, vale! Vale, ¿se referirá a esto? Por favor, que sea esto. ¿Qué es esto? Uy, tengo que verlo. Y balas. Vale, era esto, tío. Ah, vale, era... vale, sí. ¿Qué es esto? Granada aturdidora. Emite antes esa ráfaga de luz que inflige un gran daño y aturde... bueno, pues me la quedo, vale.
Vale, compis, ahora sí. Vale, ahora sí, ya tenemos esto despejado. Y nos vamos a la estación. Yo creo que aquí ya no tenemos nada más. Vámonos. Ya decía yo. Que si era algún tipo de... Vamos. Pensé que había uno que me quería pegar. Vale, no, no es. Vamos abajo. Vale, ya estamos aquí. Vamos allá. Adelante. Explorar la estación. Vale. Un segundito. Perfecto. Vale. Las puertas a la plataforma estaban cerradas, pero tenía un billete. Cierto. Vale, espera. Estas son las máquinas de billetes. Mapa del metro, pero no creo que nos sirva de nada. Ah, vale, por ahí se pasa el billete. Vale, déjame ver. Mirar. Otra taquilla más. Gracias. Otra taquilla más. Espera un momentito, ¿eh? Claro, es que no había taquilla. La taquilla estaba aquí. Vale. No había taquilla y en cuanto lo vemos... Vale, vamos a mirar un poco más, pero no creo que haya más taquillas. O más cosas por aquí. Yo creo que no va a haber nada más que nos saltemos. Es que es importante, gente, es importante. Todos los recursos que podamos coger ahora, vale. Venga, vamos. Perfecto. Vamos allá. A ver si podemos al menos... ¿Para dónde la ponemos? Aquí, ¿no? Tarjeta de metro, vale. Ya está usada. Vale, vamos. Estación Caldera, algo Nova en la plataforma de la estación me llamó la atención. Podría funcionar en mi obra, pero necesitaba más. Aquí flotaba algo en el ambiente. Un recuerdo medio olvidado. Un eco. Vale, habrá que ver lo del eco ese, ¿no? Los... Eso que yo llamo yo... Unos flashbacks de esos. Acércate al eco, vale. Ahí está. Esto es lo del eco. El circulito ese. Ahí está. Bueno. Ahora. Aquí había algo. Una visión a punto de revelarse. Solo tenía que observar desde el ángulo correcto. Ahí está. Un agente del FBI había venido antes de mí siguiendo la pista a una secta asesina. Había desaparecido. Dado por muerto. La secta me dejaba pistas que conectaban los puntos de un asesinato al siguiente, invitándome a dibujar una silueta obscena en el mapa de la ciudad. Estación de la calle Caldera. El nombre me hizo pensar en la trayectoria de salida de una bala. Tuve un destello de inspiración, el fantasma de mi yo detective en la ficción, una línea argumental que podría servirme. Vale, has descubierto el primer elemento de la trama de un eco. Reescríbelo y hazlo realidad en el tablero de ramas. Vale, vamos a ver cómo es esto, ¿eh? Tenía una ubicación y un hilo argumental. Los combinaría y los convertiría en mi historia para crear un sendero a la profundidad del lugar oscuro. Selecciona el elemento de la trama agente del FBI y actívalo con Enter para escribir la realidad. Vale. Todo empezaba a encajar. La historia sonaba creíble. Estaba haciendo progresos. El lugar oscuro había reaccionado a mi historia. El paso a los túneles ya no estaba bloqueado. Vale. Buscar a la secta, seguir el rastro de sangre. Vale. Van en la dirección de allí, pero déjame ver esta zona. Por aquí no podemos... No podemos volver a robar la luz porque se nos... Vale. Vamos. Vaya paranoia esto, tío. Es que a ver, es lo que tiene esto de las novelas. Estación de la Caldera. Agente de FBI perdido. Tablero de tramas. Ah. Un agente del FBI había venido antes de mí siguiendo la pista a una secta asesina. Había desaparecido. Dado por muerto.
La secta me dejaba pistas que conectaban los puntos de un asesinato al siguiente. Ah, esto ya lo vimos, sí. Invitándome a dibujar una silueta obscena en el mapa de la ciudad. Estación de la calle... Vale, esto ya lo había... Sí. Estación Caldera, agente del FBI perdido. Pues me sigue otra vez... a ver... No, no hay nada más. Vale, tendremos que... Como me pone aquí todo el rato esto... Mapa, tablero... Radio... No, televisión... Yo creo que nada más. Bueno, habrá que seguir por aquí. A lo mejor luego se quita solo. Mirar, taquillas. ¿Ves cómo es bueno explorar esto? Aquí no hay nada. ¿Y esta? Oh, están vacías, ¿no? Ya decía yo que era muy, muy raro, dos juntas. Ya decía yo. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Por aquí no podemos bajar. Lógicamente, Alan, ya sabéis que no tiene saltar, ¿vale? No tenemos botón de saltar, no tenemos botón de agacharse, nada. Pero... Tampoco cerrado. No se abriría desde aquel lado. Pero del contrario, sí. ¿Desde aquí se abriría? No, aquí vamos para arriba. Vale, vámonos. Vamos a seguir. Ostras, la verdad es que vaya recreación más guay, ¿eh? De la estación de metro. Si esto es Nueva York, hostia, tíos, una pasada. Es una pasada, tío. Con todo su... Oh. Ese toque de soledad, de terror, de... Mirar una placa. El agente había mirado a las fauces de la oscuridad y esta lo engulló. Vale. Vamos a ello. Podremos... Aquí, okay, agente de la FBI perdido. El hilo argumental era bueno. ¿Hola? Uy, se ha cerrado. Vale, es que tengo que volver donde antes. Al cabo, ahora ya lo entiendo, ya lo entiendo. Vale, tengo que volver. Vale, esto no tiene nada que ver, ¿eh? Vale, no tiene nada que ver, olvidarlo. Hay que volver aquí. Hay que volver aquí. Exactamente, aquí. Había cambiado la historia, y con ella el lugar oscuro. El rastro conducía al túnel. Vale. Era el camino que debía seguir. Pues vamos a seguir las huellas. Uf. ¿Sabéis ahora que me está recordando esta parte? Aunque para vosotros no tenga sentido, a Metro. Me está recordando mucho a Metro. Ya sé que no es el Metro de la serie de Metro, de Arción... Porque ese está lleno de telarañas, ¿no? De criaturas. Aquí está un poco más limpio, está un poco más nuevo, ¿vale? El metro de aquella pues es más anticuado. Es que me está recordando muchísimo a Metro, tío. Meterte en un metro, pues claro, es lo que tiene. Me está recordando mucho a Arción, el 8 de menos. Que, por cierto, va a haber un nuevo metro. No sé si lo sabéis, pero va a haber un metro... Digamos... Metro... Un metro 4, ¿puede ser? Sí, llevamos Metro 1, Metro Last Light, Metro Exodus y 4. Exactamente, sería el cuarto. Vale, ¿podemos aquí abrir? ¿Hay algo por aquí? Vale, hay que fijarse en indicaciones, en cositas, ¿eh? No, que no nos... Vale, espera. Sombras, ¿eh? Sombras. Espérate que hay sombras aquí. Cuidado. Cuidado. ¿Estos nos hacen dar pupita o qué pasa? No sé. Pues acaso te enfoco. Rápido, rápido. Es que claro, cualquier sombra de estas se te puede echar encima. Es que no sabes si esta sombra es una de las... El rastro de sangre se adentraba en la oscuridad. Alan Wake. Bueno, se adentra aquí, sí.
Vale, pues necesito pilas porque ya me quedan tres. Vale, aquí no podemos. No. Vale, aquí no podemos. Vamos por aquí. Sigamos. Adentro. Adentro, adentro. Vamos, vamos. A ver, vamos a girarnos. No sé si hay alguna palabra oculta de esas de... Ya sabéis, ¿no? Uah. Cero. Esto es una iniciación. Esto es una escena del crimen. ¿O cómo va el tema? Sí. Están aquí las cintas. Y estos son pruebas. A ver, cierra aquí un momento la puerta. Sí, es... Es la... Sí, mirar. La cinta de la policía. No cruzar. Vale, aquí desaparece la sangre, ¿eh? Aquí desapareció la sangre. Pero, ah, no desapareció, perdón. Es que están las huellas ahí, vale, vale. Pisaron ahí el barro. Joder, qué bien está hecho. Es que es increíble, tío. Es una pasada. Una pasada. Mierda. No me gusta cómo suena eso. A mí tampoco. Lost, perdido. Ostras. A ver, espera. No tengo mapa aquí. Mapa sin descubrir. Me cachis la leche. Bueno, necesito un mapa. Bueno, necesito un mapa. No sé por dónde, pero necesito un mapa. Uy. Ahora, por aquí también. Espera. Mira. Y ahora... Ahí está. Mira. Perfecto. Palabras de ayuda. A ver, portador de la antorcha aumenta el área de efecto de la bengala un 13 y su duración en un segundo. Urgencias, aumenta la eficacia de los apósitos tiquetizantes en un 10%. Aumenta el efecto de la duración de los analgésicos de un segundo. La eficacia. Vale, lo que no sé si hay que ir hacia allá. Hay una puerta, pero... Y no sé, tío. No tengo ni idea. ¿Hola? No, vale, hay oscuridad ahí. Vale, no podemos seguir avanzando, ¿no? No, vale. No podemos ir por aquí. Por aquí sí podemos. Ahí hay una puerta. Vale, por aquí tampoco podemos ir, ¿vale? Son, como veis, es... Espera. Mira. Hombre, es que, tío... Vale, necesito un exceso de zapatos, ¿eh? Sí. Necesito zapatos, vale. Esto seguro que en el necesito un mapa y me lo hubiera indicado, ¿eh? Nada, cerrado. Estaba atrancada por fuera. Pues estará en una oficina o por ahí. Mirar, otra palabra. No, pues lo mismo de antes. Sí. Vale, es que es lo mismo de antes. Vale. Perdón. Pues vamos por aquí. Tú la perdiste. You lost her. Vale, un cuarto para guardar. Perfecto. Vale, un cuarto oscuro de esos. Vale, caja de zapatos. ¿Tengo por aquí? Aquí, caja de zapatos. Vale. A ver, vamos a dejar cosillas. Porque tengo apósitos. En botiquín. El botiquín este lo voy a dejarlo aquí. Porque tengo ya demasiado. Aquí voy a dejar... A ver, espera, esto puedo... Ah, no podemos. Vale, son cuatro por cada. Vamos a dejar esto aquí, analgésicos. Una de bengalas. Es que de momento no sé lo que me voy a encontrar, tíos. Y otras dos de apósitos de estos. Vale, yo creo que así de momento voy bien. Ya dejaremos el botiquín y lo que sea. Vale. Pues guay. Guardado rápido. Dale. Perfecto. Hemos un guardado rápido y guay. Pues necesito un mapa, tío. No sé dónde puede estar el mapa, ¿eh? Necesito un mapa. ¡Ay, míralo aquí! ¡Ostras! Hay que estar súper atento, tíos. Es que hay que estar súper atentos.
Vale, esto ya estaba aquí. Esto es una puerta cerrada. Aquí no hemos descubierto nada. Vale, es que no nos dice aún si me he saltado cosas y tal, vale. Esto es otra puerta cerrada que nos lleva aquí. Vale. Estación de la calle Shrink, que esto no me suena de nada. Vale, y túnel principal, vale. Es que no hay indicaciones. Vale, no hay indicaciones. De momento. No hay indicaciones. ¿Pero qué? Hay que estar muy atentos a las flechas amarillas, compis, porque son la indicación de que hay palabras cerca. Palabras, ya sabéis, de... para mejorar habilidades, ¿vale? Vamos a llamar palabras. Ya está. Palabras. Hola. Vale, ¿hay que ir al vagón o algo así? ¿O? Sí, exactamente. Creo que sí. Sí. Vamos por aquí. Pa, pa, pa. Ahí hay algo, ¿eh? Acabo de ver un reflejo. ¿O es algo del juego? No sé si es un reflejo, espera. Pues acaso voy a mirar... Los túneles eran un laberinto. El rastro de sangre mostraba el camino. Espera, eso está señalando... Perdonadme, ¿eh? Un segundito. Aquí. Vale, es lo mismo, ¿no? Sí, es la de aquí. Es que hay otra flecha allí que se ve desde el vagón y creo que hay que indica otra más. Pero bueno, a ver, no me hagáis caso, ¿eh? Es que mirar. Entras por aquí y aquí hay otra flecha. La de allá, lo que no sé si está indicando lo mismo que... Estaría indicando lo mismo, pero bueno. Vale. ¿Y esto? Vale, hay que robar la luz, por lo que entiendo, ¿no? Vale, aquí hay un... hay cosas, ¿eh? No sé qué, pero hay cosas. Espera. Hay cositas por aquí. Vamos a buscar si hay alguna flecha por aquí que esté indicando algo. Que haya una palabra por aquí. Ah, vale, es que por aquí no podemos ir. Vale, vale, vale. Lo pillo. Lo pillo. No podemos ir. Por aquí sí. Pero... Uy, túnel derrumbado. Otro lugar para usar en la historia. Debía registrar los túneles y buscar más visiones. Inspiración para el relato con que adentrarme más. Ya, tío, pero es que de momento no quiero. No, no, no. Había encontrado otra ubicación fascinante. La gente... No, no, no. A ver, podemos ir para atrás. Es que no quiero, no quiero, no quiero. Había cambiado la historia y con ella el lugar oscuro. Un foco. Putada de caso. La secta te puede cazar donde quiera con la magia negra esa de mierda. Que se lo coman los de la mañana. A todo esto, ¿qué pasó? Unos federales fueron a buscar la secta. Era una trampa. Un sangriento sacrificio satánico. Al que intenta husmear sobre la secta, lo liquidan. He oído que su líder es ese famoso escritor, Alan Wake, su infame y puñetero mesías. Me suena a rollo macabeo. ¿Cómo? ¿Que yo soy el líder de la secta? ¿Pero de qué cojones hablan esta gente? Oy, 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 oy. El agente federal vino aquí buscando respuestas. Solo encontró un destino mucho peor que la muerte. A ver, un momentito, gente. Tengo que ir para atrás, ¿eh? Quiero un momento para atrás. Había un cuarto por aquí. Este. Esto. Lo que no sé qué es lo que hay. Ah, es que no tengo cargas. Ay, amigo, no tengo cargas.
Vale, pues necesito una fuente de luz para luego para venir aquí. Lo que no sé cuál. ¿Con qué carga voy, tío? ¿Qué tengo que salir para afuera e ir a por la luz o cómo va el rollo? Uf. Hostias, a ver. Un segundito, compis. Voy a... Un momento aquí, espérate. Vale, esto es lo de la mala suerte. Vale. ¿Estación Caldera? Esto ya está, ¿no? Perdido. Aquí no podía añadir otro elemento. Ah. Tenía que ir a la escena. Ah, vale. Aquí no podría, ¿no? Más... No. Vale, entonces vamos a la siguiente. Aquí. ¿Puedo aquí ya...? Aquí. Un segundo. No ha cambiado nada, ¿no? No. Vale, pues necesito un sitio para ir a... Al frío, o sea. Digo, al frío, a por luz. Vale, pues... Vamos ahí. Vale. Aquí ya hemos hecho cositas. Podemos aquí... Vale, esta es la pizarra. Recorriendo Nueva York, esto nada. Parte 1, madrugada. Parte 2, Casey. Un lugar de poder adorado por los portadores. Vale, es que pero aquí no podemos interactuar con nada más. Vale. A ver, cositas por aquí. Mirar. Los rastros de sangre desaparecían bajo los escombros. Me olía que había algo esperando allí. Vale, pero no podemos... No, ¿no? Vale. Habrá que ir por aquí. Vamos a ver. ¿Hola? Ah, amigo, ya te tengo. Vale, ya te tengo. Ya tengo la luz. ¿Hola? Balas, perfecto. ¿Y esto? No hay nada. Vale, se están oyendo cosas. Estoy oyendo cosas, pero no sé el qué. Segundo. Vale, balas. Uf, se me están dando balas. Vale, esto se quitará. Espera, un segundo, compis. Dejarme un momento y venir aquí. Vamos a ver. A lo mejor hay cosas por aquí escondidas. No hay flechas, no hay nada. Un foco, otro foco. Mira, 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 mira. Esto es otro foco. Sí, eso es otro foco. Pero creo que tengo que mover los vagones. Sí. Tendría que mover los vagones. Y si no puedo moverlos y no hay corriente, vale, claro. Pues nada, compis. Vamos para atrás. Ya sé lo que hacer, ya sé lo que hacer, me parece. Vamos a robar la luz de aquí. Chat. Aquí flotaba otro eco. Ahí está. Una fuente de inspiración. Ahí está. Dame. Dicen que tu investigación puede serme útil, compañera. ¿Qué has averiguado? Hay varias leyendas urbanas sobre la secta de la palabra. La secta criminal usaba estos túneles para sus sacrificios rituales. Dicen que la secta reproducía los asesinatos de los libros de Alan Wake. Que hasta Wake estaba implicado bajo una falsa identidad, el señor Scratch. Que no es sino otra forma de llamar al diablo en persona. Resultaba inquietante encontrarme así en mi propia historia. Pero estaba desesperado y encajaba en la trama. Apaga la linterna con el pad para asegurarte de que no te detectan. Vale. La apago. Uy. Vale, pero una cosilla. Necesito volver atrás. Espera, ¿eh? Aquí. ¡Ah, no! No puedo.
Claro. Claro, claro, no puedo volver atrás. Me... Vale. Vale, gente, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a guardar. ¿Vale? Perdonadme, sí, voy a guardar. Es que, gente, ya es la hora. Y no me quiero alargar mucho. Vamos a volver al cuarto ese. ¿Vale? El que está por aquí. Luego, queda aquí esto. Perdonad. Queda aquí esto. Hay que encontrar una luz. Hay que encontrar una luz y no sé cómo. Pero bueno, dice que apaguemos la linterna, que es no, para que no nos detecten. Bueno, gente, lo vamos a guardar. Es que es el más cercano que tenemos. Ahí está. Voy a apagar aquí. Voy a guardar aquí, exacto. Guardamos aquí, gente. Directamente, ¿vale? No nos cuesta nada volver al sitio de antes. Pero es que no me quiero arriesgar. No sé que luego se me alargue o hay alguna historia. Pero bueno, gente, ya sabéis que ahí hay un pasillo que necesita luz. Lo que pasa es que no podemos volver atrás. Una vez que cogemos la luz de donde están los vagones, pues el camino se nos obstruye, se nos bloquea, ¿vale? Por el tema de la historia. Lo que no sé si podemos volver atrás, ¿vale? No sé, pero bueno, ya miraremos sobre la marcha a ver qué pasa. Muy guay esta parte de la estación de la caldera. Me ha molado muchísimo, ¿vale? Bueno, aparte de explorar lo de fuera, ¿vale? Las palabras, esas palabras que nos sirven para mejorar habilidades. Que tampoco yo lo tenía muy, ¿vale? Muy, muy claro. No tenía muy claro cómo iba el tema. Con sagas, otra cosa. Con Saga Anderson, la gente del FBI era cogiendo manuscritos. Pero con Alan, es palabras, ¿vale? Y siguiendo las pistas que te dejan el mapa, esas flechas, ¿vale? Que solo las ves con la linterna. Así que sí, es un poco jodidillo, ¿eh? Es que ahí es donde entra la exploración. Pero ¿sabéis qué? Que es importante. Es importante porque sin esas palabras no podemos mejorar habilidades. Y es importante, ¿vale? Una cosa es que sea para logros coleccionables, pero no. Es que esas palabras te permiten mejorar cosas, ¿vale? Y es importante el tema de la exploración. Que está muy guay. El tema de rehacer las escenas con el tema de Casey, del FBI, y luego el derrumbamiento. Está muy guay. Ir reconstruyendo las escenas y tú formando parte de ellas. Es que es una pasada. Me está encantando, compis. Bueno, compañeros, por lo dicho, ¿vale? Muchísimas gracias, como siempre, una vez más, pues por estar ahí en el canal, como siempre, por aguantarme, por vuestra paciencia y, por supuesto, por gastar un poco de vuestro tiempo en ver el vídeo. Y, como siempre, fuerte beso y abrazo a todos y a todas. Nos vemos en el próximo capítulo de Languidizos. Nada más, compis. Cuidado, chao.